Pío Deportes en la Super 7. Seguimos con Pío Deportes. Bueno, estamos de vuelta con Pío Deportes por la Super 7. Hablar de NBA en unos momentos, pero no sé si... bueno, nos quedan unos 10 minutos para... Si algunos oyentes quieren opinar sobre lo que han visto hasta ahora de la Serie del Caribe. Tenemos el 809-565-1077. 809-565-1077. Hoy es día libre para el equipo del Licey, pero continúa la jornada de la Serie del Caribe en el Lone Depot Park. Aparte de todo lo que analizaron los muchachos, yo diría que la única respuesta es que no podemos perder y ganar por la mayor cantidad de carreras que se pueda. Ya tenemos gente, buenas tardes. Adelante, Pío Deportes. Si nos sube el retorno, Yankee, aquí, por favor. Adelante. Pero ya está bien. El senador oficial le dio prácticamente un día a un error de Jim Lake, que fue que provocó toda la desgracia del pueblo mexicano, que ya está en su millón de dinero. ¿Cómo? ¿Qué quién? ¿Qué? Oye, pero qué fuerte. Sentí odio en esa llamada. ¿Eh? Oye, pero no, nadie, ningún jugador quiere cometer un error. Claro, no, y menos en ese escenario. Y bueno, si el anotador apreció de que fue hit, esa es precisamente una prerrogativa que tienen los anotadores oficiales. Claro. No hay una regla establecida para determinadas situaciones del juego. El criterio del anotador. Si le da hit, si le da error, si le da fielder choice, algunos batazos. Pero, repito, lo del equipo dominicano es seguir ganando y ver por la mayor cantidad de carreras que pueda ganar, donde sobre todo ha sido el tema de la ofensiva, el punto neurálgico del equipo del Licey. No solamente ahora en la Serie del Caribe, en la final, en la semifinal, en la regular, ha sido un equipo muy inconsistente. Poca producción de carreras. Sobre todo en términos de poder. Un solo cuadrangular en la serie, que fue el de Cano el sábado. Sí. Entonces, si tú no explotas el tema de la velocidad, hay muy buenos receptores en la serie, pero para tú aprovechar ese factor de la velocidad tienes que envasarte también. Por supuesto, por supuesto. Nadie se roba el home. Desde el home. Exacto, desde el home no se... Bueno. O más bien, nadie se roba la primera base, para decirlo mejor. Sí. Entonces, en la NBA, Israel, ¿qué pasó ayer? Bueno, noticia reciente importante que hay que actualizar. Ya habíamos hablado de la lesión de Joel Embiid. Hasta el momento parecía que le iba a quitar la posibilidad de optar por un segundo MVP. Era el candidato principal para hacerse con ese premio. Ya salió la información de que se va a someter a una cirugía. Eso significa que no va a volver, por lo menos por la temporada regular, lo cual lo saca automáticamente de la carrera por el MVP, ya que hay una regla en la liga de que el jugador debe jugar por lo menos 65 partidos. Una regla que mucha gente no le ha gustado. A mí me parece una regla buena porque ayuda a que sea más competitivo, que los jugadores que quieran optar por premios no descansen sin motivo, como pasa muchas veces, sino que aquí todos los jugadores, para poder optar por algún premio, tienen que jugar mínimo 65 partidos. Y si usted le suma a eso, que muchos de los contratos de los jugadores tienen cláusulas que de bonificación según los premios o los quintetos en los que queden, eso da como resultado que los jugadores van a esforzarse más por participar. Hace poco se hizo viral un video en el que Vanessa Bryant, la esposa de Kobe Bryant, en el discurso que se hizo post-muerte del atleta, ella decía el por qué Kobe Bryant no se perdía partidos aún estando lesionado. Okay. Y es que él decía que él pensaba en ese niño que su padre se pasó el año entero ahorrando para comprar una taquilla. Una boleta. Y que ese día justamente Kobe no juegue. Por una ñoñería dije que estoy cansado. Que exactamente. Jugué anoche o he jugado en la última semana 3 juegos. Exactamente. Entonces la NBA ha querido quitar eso. Muy bien. Y por eso yo veo la regla bien. En el caso de Joel Embiid retomando, se va a someter a una cirugía por su rodilla afectada que no le va a permitir volver a jugar inicialmente la temporada regular. Ahora hay que ver cuando él
salga del quirófano, el diagnóstico que recibe de sus doctores de cuándo va a poder reintegrarse. Para el equipo de Filadelfia le conviene que sea por lo menos en playoff, pero vamos a esperar qué pasa con eso. Con relación al equipo de Golden State Warriors, señores, el equipo de Golden State Warriors en la última década ha sido el equipo más exitoso, el equipo que consiguió una nueva camada de fanáticos, de personas que no eran asiduos a la NBA, se engancharon en la figura de Stephen Curry y Golden State Warriors. Gente que ya tenía tiempo que no veía NBA se reintegró. Sin embargo, ese equipo hoy está en una decadencia total. Bueno. Están fuera del play-in, inclusive. Fuera del play-in. Y según Basketball Reference, ellos al día de hoy tienen un 25% de posibilidades de entrar a playoff. Es decir, están prácticamente fuera. Lamentablemente la plantilla no ha estado funcionando. ¿Hay algún chance de cambiar a alguien ahí? Bueno, ahora... exceptuando Stephen Curry, que es el... Sí, sí, Stephen Curry... El rostro de la franquicia, de la organización. Pero yo diría, pues qué sé yo, un Draymond Green podría ser atractivo para alguien, un Klay Thompson. Sí, ellos están recibiendo ahora mismo llamadas por Andrew Wiggins, el equipo de Dallas, de manera específica, está muy interesado. Inconsistente Wiggins. En ese jugador. Ellos tienen a todo el mundo... salvo Stephen Curry en el mercado. Y a Jonathan Kuminga, que lo tenían y en esta semana lo quitaron de la disponibilidad. Jonathan Kuminga ha tenido un ascenso importante en su juego. Pero Klay Thompson, recuerden que Klay Thompson estaba exigiendo una cantidad de millones, por lo cual no se pudo concretar su renovación. Yo creo que ya él no debe estar exigiendo esa cantidad con el rendimiento que está teniendo, promediando cerca de 17 puntos. Jugador que se espera que promedie por encima de los 20, 25 puntos. Y en el caso de Draymond Green, su inconducta le ha causado mucho daño al equipo, ya que él se ha perdido muchos partidos a causa de eso. Una buena noticia para Golden State y República Dominicana es el dominicano Lester Quiñones, que ha vuelto a ver minutos en la franquicia. En el último partido encestó 17 puntos. Una cantidad de puntos importante. Sí, así es. Con un muy buen porcentaje de triples, incluyendo un triple desde media cancha para finalizar el halftime. En ese partido, Klay Thompson solo encestó 10 puntos. Stephen Curry encestó 60. Consigue una cifra histórica. Pero perdieron. Perdieron en ese último minuto, se fueron a overtime. Y ya en el overtime nadie aportó, solamente el señor Stephen Curry. No hubo forma de que ganaran ese partido. Pero Stephen Curry hace hazaña con esos 60 puntos, ya que tiene 35 años. La gente sigue pensando que Stephen Curry tiene 27, 28 no, años. No. Son 35. Ya él no es el baby face. Ya es un jugador que... En un nivel competitivo, en un alto nivel competitivo, tú le ves 2 años más a Curry. Mira, Stephen Curry es un gran trabajador. No parece, porque no tiene un físico endeble, pero en una entrevista... Sí, no es un tipo alto, ni fuerte, sí, ni nada porque se parezca. No es un dotado de virtudes en términos físicos. No. Físicamente él es una persona normal. Pero si él conlleva una gran disciplina... Ahí va. Su padre del Curry en una entrevista dijo que muchas personas creen que Stephen Curry no entrena. Contrario a su hermano, que es un delincuente, un bandido. Bueno, Stephen Curry sí entrena mucho, según su padre... Y él tiene una buena condición física. Lo que pasa es que su físico no es dado al volumen. Por eso él no se le ve. Pero los que le ha tocado defender a Stephen Curry han dicho que sí, que es muy difícil caerle atrás porque se la pasa el partido entero corriendo. Él es muy atlético. Sí, y yo creo que él con él puede reducir esa cantidad de kilómetros que recorre sobre la cancha para prolongar su carrera. Recuerden que él es un especialista en triples. Hay jugadores que... Salir de bloqueos. Exacto, él puede todavía... Jugadas él puede jugar preparadas, a, jugadas de set play que sean para él. Si él no tiene una lesión importante, él puede jugar a un buen nivel, no lo voy a decir a un nivel de estrella, pero a un buen nivel por lo menos 5 años más. Él puede durar hasta los 40. Los 40. Sí, sí. Wow. Porque es que, claro, si no tiene una lesión importante... ¿Él es candidato a los 30.000 puntos entonces? Sí, puede hacerlo. Él es el guard. Yo pongo esa cifra porque ya eso lo colocaría en la conversación de los mejores de la historia. Sí, bueno, ya tenemos que irnos, lamentablemente. Hay una cuanta información que es buena dar de Stephen Curry, la daremos en otra ocasión, sobre ese punto, si él puede entrar entre los 10 mejores de la historia.
Recuerden, a las 4:30, Tiburones de la Guaira, Naranjeros de Hermosillo. Y el juego de la noche, 9:30, Criollos de Caguas contra Federales de Chiriquí completan la jornada de la Serie del Caribe en el día de hoy. Mañana Licey juega con Curazao. Y el jueves, el miércoles, contra Panamá, su participación en la ronda regular contra los Federales de Chiriquí de Panamá. Nosotros, si Dios así lo permite, nos encontramos mañana por la Super 7, 107.7 y 14 TV, con otra edición de Pío Deportes, Israel Molina, Tomás Cabrera, aquí en Santo Domingo. Desde Miami estuvieron Misael Rosa, José Luis Montilla. Gracias a Cook Seximan, la mejor ropa interior para hombres. Cook Seximan es calidad. Cook Seximan, la ropa interior que se ajusta suavemente. Hasta mañana, por la Super 7, se despide Pío Deportes. Hasta aquí, Pío Deportes en la Super 7.